Hola, bienvenidos a otro programa aquí en Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy les tenemos un tema que les va a fascinar porque es un tema que nos ha movido muchísimo tanto en redes como por llamadas, la dieta cetogénica. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, dietética y estética, y hoy vamos a estar conversando con mi gran colega y amiga, la nutricionista, la licenciada Noemí Díaz Meneses. Dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta baja en carbohidratos, centrada en el consumo de grasas naturales y en una moderada ingesta de proteínas con la finalidad de llevar al organismo a una cetosis óptima. En la cetosis, el cuerpo tiene la capacidad de quemar grasas fácilmente debido a la restricción del consumo de carbohidratos, que son la fuente de energía del organismo, obligándola a recurrir a los depósitos de grasa para obtenerla. De esta manera, se puede adelgazar rápidamente sin limitar el aporte de calorías. Existen distintas versiones de la dieta cetogénica. Entre ellas tenemos la dieta cetogénica regular. Esta dieta contiene 5% de carbohidratos, 20% de proteínas y 75% de grasas. La dieta cetogénica cíclica. Esta dieta se compone por dos períodos, uno de 5 días de dieta baja en carbohidratos y alta en grasa, seguido de un período de 2 días de dieta alta en carbohidratos. Este tipo de dieta cetogénica es usado por fisicoculturistas. Dieta cetogénica para deportistas que hacen ejercicios anaeróbicos. Esta dieta permite agregar carbohidratos antes de entrenar. Dieta cetogénica alta en proteínas. Es parecida a la dieta cetogénica regular, pero incluye mucha más proteína. 5% de carbohidratos, 60% de grasas y 35% de proteínas. Es usada por deportistas. Se debe tener presente que esta dieta es útil solo por tiempo limitado y que lo ideal es visitar al nutricionista y tener el consentimiento de su médico antes de realizar esta o cualquier otra dieta. Bueno, realmente este tema de la dieta cetogénica, como veíamos ahorita en el video, es un tema que da muchísimo de qué hablar. Y hoy día, más que nada, quería conversar con mi colega, mi invitada, la licenciada Noemí Díaz, para que nos ayude a despejar un poco todas las dudas que tenemos y que yo sé que tienen y en este momento están preguntando por redes. La licenciada Noemí Díaz Meneses, nuestra invitada del día de hoy, es licenciada en nutrición, dietética y estética. Tiene un diplomado en nutrición avanzada, es maestrante en procesamiento de alimentos en la Universidad de Guayaquil, es miembro del equipo de investigación INSPI, tutora en curso del municipio de Guayaquil Comer Bien para Estar Bien, docente de cosmetología ASOPROSEC de marzo a noviembre del 2016, asesora nutricional de empresas, fue nutricionista en Splendor Centro Estético en 2011 a 2013, ayudante de cátedra en 2011 y 2014, que es como yo la conocí. Así que hoy día te tenemos aquí, Noemí, de verdad qué gusto tan inmenso que hayas podido venir a ayudarnos a responder todas estas dudas. Muchas gracias, Susy, y el gusto también es mío. Pues sí, esta dieta está en boga, está de moda, pero hay que saberla utilizar, saber para quiénes está recomendada y para quiénes no. En el video introductorio estábamos viendo justamente un resumen, digamos, de la dieta cetogénica y los distintos tipos que tiene también, como les digamos las subdivisiones. En sí, Noemí, en palabras sencillas, ¿qué es la dieta cetogénica? Bueno, esta dieta lo que hace es que cuando el cuerpo se encuentra con déficit de carbohidratos, se ve obligado a utilizar las grasas para darle energía y cumplir las funciones vitales. Entonces, es aquí donde viene un déficit nutricional a largo plazo. ¿Por qué? Porque la fuente principal de energía para nuestro cuerpo son los carbohidratos. Entonces, el cuerpo se tiene que acostumbrar o adaptar a este nuevo proceso que le está sucediendo para poder utilizar esa grasa. Entonces, no es lo recomendado,
pero como lo dije al inicio, es una dieta que se está utilizando. Se ven resultados rápidos, que muchas veces le gusta o lo quiere más rápido el paciente, pero como nutricionista lo sabes tú y lo saben muchos que no es lo recomendado, porque a futuro se va a traer una consecuencia en el metabolismo y más adelante va a tener su efecto que comúnmente conocemos como rebote. Ahí en el video también mencionaron una palabra un poco complicada, el efecto de cetosis. ¿Qué significa la cetosis en sí? Al momento de utilizar las grasas se forman los cuerpos cetónicos, ya. Se empieza a metabolizar las grasas mediante un proceso denominado beta-oxidación y de ahí se generan sustancias que contribuyen al procesamiento energético y a la vez esto hace que funcione totalmente la generación de ATP que denominamos como energía. Entonces la cetosis es esa parte metabólica en donde empiezas a agarrar esas grasas, como también se decía en el video, y ves una quema más efectiva de esa grasa. Y bueno, ¿cuántos no queremos quemar grasa de una manera rápida? Y yo creo que eso es lo más atractivo de este tipo de alimentación, o sea, que las personas escuchan, bueno, dieta cetogénica la hacen las personas que hacen ejercicio fuerte, los crossfiteros, lo hacen mucho en gimnasios, entonces dicen, bueno, mira cómo tienen los cuadritos, yo también quiero cuadritos, hago la dieta cetogénica y listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en consulta? Y te lo quería consultar a ti. ¿Tú, te ha pasado que han llegado pacientes al consultorio a consultarte y no los encuentras bien? ¿O qué es lo que tú notas con los pacientes que hacen dieta cetogénica por su cuenta? Bueno, mira, me he puesto a ver en internet acerca de esto. Incluso hay aplicaciones, hay páginas en donde ingresas tus datos y arroja una dieta definitiva. Así rapidito, sin nutricionista. Así es, sin nutricionista, pero retomemos un poco. Nosotros nos formamos hace casi unos años atrás, nos toma casi 5 años de estudios. Y no solamente se trata, muchas personas me decían, yo pensaba que el nutricionista se sentaba y te decía, bueno, come más vegetales, menos grasa y listo. Pero lleva un proceso, cálculos, tenemos que conocer realmente ese organismo. ¿Y qué pasa? Muchas veces los pacientes empiezan por curiosidad, lo ven o se lo recomiendan. Muchas veces personas que no son nutricionistas pueden tener un curso o aprenden o se quieren autoinstruir. Entonces consultan en estas páginas y me ha pasado que llegan con problemas de colesterol, triglicéridos elevados y tomemos en consideración algo, que quienes sufren son los riñones y el hígado, que por excelencia son los órganos que van a desintoxicar nuestro cuerpo, ¿ya? Y al momento en que vienen y hacen estas dietas, sí, los nuevos resultados de laboratorio, como te dije, me pueden traer los problemas hepáticos, ¿ya? Hay una sobrecarga renal, colesterol, triglicéridos muy elevados. Entonces, el hacer esta dieta también te pone en riesgo porque más o menos de 1 a 3 días está el cuerpo en esa lucha de adaptarse para quemar esa grasa, ¿no? Entonces, aquí te puede generar mareos, vómitos, estreñimiento. Me ha pasado pacientes con hemorroides. Adicional a su estreñimiento, es terrible. Entonces, muchas veces le pregunto, ¿y quién le recomendó? ¿Cómo lo hizo? No, lo vi o lo vi en Instagram, me gustó, vi los resultados, lo que tú decías, el quemar la grasa y tonificar. Eso lo vamos a lograr con esfuerzo, ¿ya? No hay alimento mágico o dieta mágica, ¿ya? Y no todas las dietas funcionan de igual manera para todos. Hay que conocer el requerimiento energético. Definitivamente, ¿en qué nos basamos con esto? Tenemos que ver el peso, la talla, la edad de la persona, las enfermedades que presente, ¿ya? Entonces, con estos datos, ¿cuánto tiene su cuerpo de agua, vitaminas, minerales, etcétera? Entonces, con estos datos nosotros podemos armar un plan de alimentación. Ok, quieren hacer la dieta cetogénica, deberían de estar asesorados definitivamente por un profesional en el área de nutrición, ¿ya? Porque una cosa es el área de la salud que abarca muchos campos, están los médicos, de ahí vienen pediatras, ginecólogos, etcétera, y también tenemos los nutricionistas. Y también sabes que me ha tocado derivar a psicología, porque algunos se deprimen o vienen, me ha pasado que también están con una crisis emocional por X motivo y quisieron verse más delgados, verse mejor. Entonces, no se trata solamente que el nutricionista
trate esa parte. No, yo trato la alimentación, pero también... La salud emocional, la trata profesional, la parte psicológica. Correcto. Y tomemos en consideración que nosotros vemos psicología de la alimentación, pero no me hace psicólogo. No somos psicólogas, exacto. Exacto. Entonces, por eso hay que derivar. No es para todos, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir desarrollando este tema. Vamos a hacer por ahora un pequeño corte porque necesitamos que todos los televidentes cojan su pluma, su lápiz, que se viene lo mejor, mitos y verdades, después de esta pausa. Alimentos permitidos en la dieta cetogénica. Las fuentes naturales y más saludables de grasa son mantequilla, aguacate, aceite de coco, aceite de oliva virgen o crudo, frutos secos y semillas. Mío, sí, papito, o sea, ya porque tú vas a estar, ahí sí lo va a ver, porque si no, no lo veía, así. Ay, la falla que no se le puede decir, Mauricio. ¡Mauricio! Saludos para mi mami, para Mauricio. Y también no. Segundo bloque de Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, su licenciada en nutrición, pero nuestra invitada Noemí Díaz es la que nos va a estar conversando hoy día todos los mitos, verdades, respuestas, dudas, preguntas sobre la dieta cetogénica, que es nuestro tema del día de hoy. Así que vamos a comenzar conversando sobre los mitos. Recuerden que si tienen mitos personales pueden también ponerlos en el Instagram. Las redes están como @vivamejortv y pueden buscarlos también en Twitter y en Facebook con los mismos nombres. Vamos con el primer mito. Mito número uno. Este mito es recontra preguntado todo el tiempo. Mito número uno. Las frutas son innecesarias, ya que solamente aportan azúcares. ¿Cómo la gente afirma y reafirma esto último? ¿Cuál es tu recomendación, Noemí? Bueno, las frutas son muy necesarias. Este tipo de dietas, ¿qué es lo que hace? Aparta totalmente las frutas y limita los carbohidratos máximos en 10 gramos por día. Aproximadamente en comer un orito, una manzana, ya tienes los 10 gramos. Ya. Hay otras que, como lo vieron por fases, permiten 20 gramos. Ya. Entonces, primer punto. La Organización Mundial de la Salud recomienda comer como mínimo 3 porciones de fruta al día.
¿qué es lo que vamos a hacer si comemos las frutas? O mejor dicho, digamos, ¿qué va a pasar si las omitimos en la alimentación? Va a haber déficit de vitaminas y de minerales, que estas son sustancias que el cuerpo las necesita en mínimas cantidades, pero van a ejercer funciones beneficiosas. ¿Por qué? Porque ayudan al sistema nervioso, a controlar la presión. También otro aspecto que es importante de las frutas, la fibra. La dieta cetogénica, como la restringe, muchos pacientes terminan con los casos de estreñimiento. Lo que nos contabas ahorita, el tema justamente de las hemorroides. ¿Qué tema tan perjudicial para las personas que tienen problemas de hemorroides entonces? Así es. Entonces, definitivamente eso se descarta, este mito. Las frutas son muy necesarias porque no solamente aportan azúcares. Te puedes comer la fruta a las 10 de la noche, te la puedes comer a las 2 de la tarde o a las 10 de la mañana. El problema está cuando te comes grandes cantidades de fruta, que como es azúcar, ese exceso de azúcar se convierte en grasa. ¿Ya? O sea, ahí tomen nota, ya acuérdense, pluma, por favor, lápiz, primer mito descartado. Tienen que comer fruta y el exceso de fruta, como todo en la vida, es lo que les va a perjudicar en la pérdida de grasa corporal. Así es, hay pacientes que consumen una ensalada de frutas. Pero yo le digo, cuénteme, ¿cuánto consume de fruta? Y tengo los vasos en el consultorio y veo esos vasos enormes. Ahí está el error. Entonces, se le indica porciones adecuadas que muchos no lo saben manejar. Entonces, bueno, descartado ese mito. Qué bueno. Y ¿sabes qué, Noemí? Antes de pasar al siguiente mito, lo que yo, por ejemplo, he visto mucho en redes, incluso mis pacientes me consultan, es que me dicen, Susi, pero fíjate que hay bastantes páginas donde dicen todos los minerales y vitaminas que tienen las frutas los tienen los vegetales, así que descartado que necesitas la fruta. O sea, imagínate qué terrible antipublicidad a un grupo alimentario prácticamente. Claro, es totalmente equivocado. Son necesarios. Tú estás consciente de eso. Así es. Pero aquí hay una frase que dice, la moda no incomoda, pero a tu cuerpo sí le incomoda, ¿ya? Porque vas a tener las consecuencias negativas. No van a ser positivas a futuro. ¿Por qué? Porque te va a traer cambios en el metabolismo. Las personas se quejan porque aumentan más de peso. Lo que sí es algo muy bueno, que se promueve la actividad física. Uh-huh. Eso sí, con el tipo de dieta que se promueve, la actividad física, estoy 100% de acuerdo. Claro. Pero no está bien distribuido los macronutrientes y los micronutrientes. Los carbohidratos, pues, son necesarios. Y la fruta es un carbohidrato simple, que sí es necesario para nuestro cuerpo. Justamente tú hablabas ahorita de un tema importante, el tema de los macronutrientes. Yo, bueno, mencioné los grupos alimentarios y yo veo que nos has traído aquí como ejemplo. Me encantaría que lo enfoquen para que nuestros televidentes lo puedan ver. Nos has traído como ejemplo un platito y dos bloquecitos. ¿Qué son estos platitos y estos bloquecitos? Bueno, el plato es el My Plate, en donde está distribuido la forma adecuada. Lo voy a levantar un poquito, claro que para sí, que lo vean. La forma ahí adecuada en cómo se debe equiparar el plato en el día a día. Por ejemplo, están los vegetales representados de color verde. Y bueno, ahí están las frutas, que es una parte que debemos de consumir de frutas. O sea, eso es una mínima cantidad que no nos va a traer consecuencias. Ahora, si vamos a hablar un plato de un almuerzo, el color verde debería ser la mitad totalmente del plato. Ya. Ya, la otra mitad pues la dividimos en dos y tenemos la parte de la proteína. La proteína es muy necesaria, pero bueno, en la dieta cetogénica está de manera excesiva. ¿Cuánto debemos de consumir de proteínas? De un 10 a un 15%, pero acá se le agrega en un 30 o un 40%. Mm. Como lo dije antes, pues ya otros órganos están padeciendo, ¿no? Claro. Y en lo que son los granos, tenemos ahí para poder equiparar el plato. ¿Cuál es un error que se comete? Es que en nuestra gastronomía es más el arroz. Uh-huh. Ya. Es que siempre dicen, el guayaquileño, el ecuatoriano come arroz o no es ecuatoriano. Así es. Entonces yo lo que hago es al paciente irle suprimiendo poco a poco el arroz y se lo intercambio con los granos. Perfecto. Muchos se quejan de los granos porque puede traer molestias digestivas, pero no sé si tú sabes la forma correcta, bueno, y se lo digo a los televidentes, la forma correcta para poderlos cocinar. Estos tienen que someterse a un remojo mínimo de unas 3 horas. Aquellos que no tienen problemas renales, porque para los renales es muy diferente la cocción. Ya. Entonces,
muchas veces salen a comer el típico arroz con menestra y se quejan porque se llenan de gases. Sí. Ya, el motivo está porque no pasan por el remojo. Esa agua se debe de cambiar unas 2 o 3 veces. Y al momento en que se ponen en cocción, eso se empieza a generar una espuma, eso se desecha y ahí están aptos, o sea, se le agrega más agua y ahí están aptos para que los puedan consumir y sean más fáciles de digerir. O sea, el método realmente correcto, que espero que lo hayan anotado, es el método de nuestras abuelitas. O sea, ese proceso que es lento, no es el ablandarse. El ablandarse para que, como tú dices, produzca menos cantidad de gases ya al momento de la ingesta. Claro, porque estos granos tienen unas sustancias que les denominan los antinutrientes. Ya. Mira, una de ellas son los taninos, que esta de aquí tienen las plantas, que cuando reciben una agresión los ayuda a regenerarse, pero en cambio a nosotros nos causa esa molestia digestiva. Entonces, como tú decías, el método de la abuelita funciona. Y bueno, hablando de ese tema, pues ya sabemos que la salud de nuestros abuelos, bisabuelos, era mucho mejor que... Era mejor que la nuestra, que no llegamos ni a los 30. Entonces, imagínate, ¿cómo es posible? Porque es el método, la alimentación, el método de cocción... Esas tradiciones es. que sí vale la pena realmente mantener y retomar, los que ya las han abandonado, retomarlas. Susi, ya superé la barrera de los 30. Ay, no. Por si acaso. No parece. Vamos con el segundo mito. Vamos a conversar del segundo mito. Pongámoslo en pantalla. Cualquier persona puede realizar la dieta cetogénica. ¿Mito? ¿Falso? ¿Realidad? Este mito me encanta. ¿Por qué? Porque no todos pueden aplicar para realizar esta dieta. Mira, yo la recomendaría en personas que son sanas, no presentan ninguna enfermedad, ¿ya? Diabéticos, no. Tenemos las guías alimentarias para los pacientes con diabetes, por ningún lado se la recomienda. Personas con problemas renales, hipertensos. ¿Por qué? Porque de por sí ya tienen... de base un mal funcionamiento, o sea, fisiológico, lo normal. Entonces, sumado a este estrés que le va a causar al metabolismo, van a tener consecuencias severas. Y tenemos que tomar en consideración que una persona con diabetes termina, si no se controla, porque con diabetes se puede vivir muchísimos años, y estas personas que no se controlan terminan con daño renal. Viene el pie diabético, que es un tema muy apasionante, lo del pie diabético, sí. Ya, que ese sería buenazo tratarlo en otro momento. Tenemos que tocar ese tema porque, paréntesis, aquí diabetes como morbilidad hay muchísima. Así es. Entonces, este tipo de personas que, como te dije, ya tienen una enfermedad de base, no, por favor, no, porque vamos a dañar más el organismo. Entonces, no aplica para todos, ¿ya? Okay. Para quienes aplican, bueno... partamos del hecho que esta dieta no es nueva, ¿ya? Muchas veces se la está promocionando como que lo nuevo, el boom, y no es cierto, porque esto empezó como por el año 1920, 1935, ¿ya? Casi 100 años ya mismo. Así es, entonces es para temas netamente neurológicos, epilepsia, esquizofrenia, ¿ya? Tiene su razón de ser, pero bueno, más adelantito lo vamos a topar con un poquito más de calma. Ajá. De calma, perfecto. Vamos con el tercer mito, el momento se nos está viniendo. Así como hay grasas buenas, hay grasas malas para el cuerpo. Esta pregunta la hacen hartísimo. El momento se está viniendo porque sería una pregunta, un mito bien complicado que tenemos que conversar. ¿Es verdad esto de las grasas buenas y las grasas malas? ¿Cómo funciona? A ver, no debemos de satanizar las grasas, ¿ya? Tenemos un tope, un límite. Por ejemplo, la dieta cetogénica sí utiliza grasas buenas como lo que es el aceite de oliva, las nueces, las almendras, pero también utiliza las carnes. Y en las carnes ya tenemos una grasa saturada que no la podemos desprender. Siempre utilizo el ejemplo. Si yo pongo a hacer una sopa de pollo con la piel, me sale grasoso, ¿no verdad? Le retiro la piel, hago mi sopa, pero me sigue saliendo grasa. Es una grasa que no la vamos a poder apartar. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? El problema está cuando se satura mucho la grasa. Ya. Las típicas frituras. Eso te iba a preguntar, ¿qué significa grasa saturada en este caso? Ya, es la grasa saturada. Tenemos, por ejemplo, la grasa de muy buena calidad. Hay pacientes que dicen, yo frío con aceite de oliva.
al momento en que se sometió al calor, ya se dañó uh-huh. esa grasa, ¿no? También hubo una época que mucho se sugería lo que era el aceite de coco para freír. Grasa es grasa, si bien es cierto, no se daña tanto como un aceite de oliva, pero sigue siendo una grasa. Entonces, sí. las grasas son muy necesarias para el cuerpo. ¿Por qué? Porque forman una película aislante en todo el cuerpo que evita la pérdida del calor, ¿ya? O sea, regulan la temperatura, ayudan en los procesos hormonales. Lo que queremos es que nuestros pacientes consuman grasa saludable en mayor cantidad. Tú sabes que hay pocas ensaladas, hay pocas frutas en las comidas típicas en el día a día y por lo tanto hay una grasa saludable que no la utilizan porque no todos comen las ensaladas y también no le ponen el aceite de oliva. Entonces, las grasas están, son de buena calidad, son necesarias para el organismo. Y las grasas saturadas, ¿qué es lo que se recomienda? De un 6 hasta un 10% comer en el día. Si yo me como unos 90 a 100 gramos de pollo en peso, ¿no? En el almuerzo, uh-huh. un pollo a la plancha, un estofado, no tengo problemas de acumulación de grasas y no se me eleva colesterol, triglicéridos también, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente, ¿cuáles son las típicas comidas? Yo digo una, maduro con arroz, con papa, carne, apanada, cero ensalada, pero lo poco que te suelen poner con mayonesa, más la coladita. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El exceso de carbohidratos, porque en el arroz, en el puré, en la coladita, el cuerpo lo va a transformar en grasa. Ahí viene la grasa que sería mala. Uh-huh. Pero si tú comes tu ensalada, tu porción de pollo a la plancha, y me invento. Vamos a estar dentro del límite permitido. Y aquí es donde, bueno, como se quejan mucho los pacientes, colesterol, triglicéridos elevados, es por la mala alimentación. Y bueno, con la grasa cetogénica, si bien es cierto, apoya o promueve más las grasas saludables, que en eso estoy de acuerdo, pero tampoco es un exceso. ¿Por qué? Porque también va a elevar colesterol y nos vienen pacientes a la consulta con colesterol elevado. O sea, las grasas no son malas para la salud. Las necesita el cuerpo, sí, pero hay un límite. Perfecto, mi Noemí. Bueno, vamos a ir un pequeño corte comercial nuevamente, pero al regreso vamos a presentar el mito que yo sé que ustedes están esperando por respuesta, yo lo sé. No se salgan de la sintonización, búsquenos y si tienen dudas o preguntas, por favor, háganlas en este momento.
tercer bloque de su programa Viva Mejor Su Médico en Casa. Recuerden que hoy día estamos conversando sobre la dieta cetogénica y estamos ya a punto de la última pregunta que hemos quedado pendiente, ¿sí o no, Noemí? Nos queda un mito que la gente se muere por saber si es o no es mito a las finales. Por favor, vamos a poner el último mito que nos quedó pendiente hace un momento. ¿Mito o verdad? Noemí, ¿es posible vivir realizando la dieta cetogénica? Pues no es posible. Porque como lo dije desde el inicio, el cuerpo ya tiene su, por decirlo así, su línea de trabajo, ¿ya? Entonces lo normal es generar energía a través del consumo de carbohidratos. En este caso, pues genera la energía a través de las grasas. Y no es posible mantenerse mucho tiempo, ¿por qué? Porque van a haber cambios metabólicos que se derivan en enfermedades a futuro. Ya. Lo que se puede realizar es por periodos cortos. En el video también se hablaba de previo a competencias en los deportistas. Uh-huh. Así, podría ser utilizada 15 días, un mes, y según estudios que se han reportado, exagerando de 2 a 3 meses. Pero no más. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahí viene lo perjudicial. Que, bueno, Navidad, fin de año, es la época que generalmente es rara la paciente que se compromete a querer perder peso, ¿no? Verdad. Ya. Entonces, el truco es, me desmando y retorno al ciclo anterior, que me funcionó. Viene mi cumpleaños, o viene una fiesta, un matrimonio, un viaje. Entonces, se repite el ciclo, me desmando y agarro lo que me funcionó. Entonces, el cuerpo está en ese va y ven que no le favorece en nada y, bueno, por lo tanto, no es lo correcto. No se recomienda periodos muy largos, aunque vas a encontrar en internet que puedes hacerla de largo. Eso es imposible. Eso es imposible, entonces. Entrando ya un poquito a las preguntas de entrevista, hace un momento conversábamos, Noemí, sobre quiénes son las personas que realmente deberían, de acuerdo a los estudios recientes, realizar dieta cetogénica. Bueno, como te lo había mencionado al inicio, en la parte de esquizofrenia se ha visto muy buenos resultados. En trastornos neurológicos, déficit de atención, autismo, también ha tenido muy buenos resultados. Pero ¿cuál es el éxito de esto? ¿O cómo funciona en sí? En estos casos, aquí se da un cambio en el pH de esa sangre, pues, que va al cerebro, y eso hace que se disminuya la excitabilidad de esas neuronas. Okay. Entonces, esas crisis, en el caso de la epilepsia, ayuda y tiene un efecto muy positivo similar a lo que es la medicación, pero no por esto se deja la medicación. Eso ya es parte netamente médica que se va dosificando el medicamento. Eso hay que hacerle hincapié. No se deja la medicación en un paciente ni epiléptico ni esquizofrénico por seguir la dieta. La dieta sería un apoyo para el paciente. Claro, es un apoyo. Va a contribuir a que disminuyan esas crisis. Noemí, una consulta que nos han hecho bastante en redes, aunque tú ya en parte contestaste un poco. Luego de comer solamente proteínas y grasas, ¿hay un efecto rebote al consumir carbohidratos y frutas nuevamente? Claro que sí, porque el cuerpo se adaptó a ese nuevo estilo, el metabolismo pues se fue adaptando, ¿ya? Entonces, al momento en que yo vengo y agrego los carbohidratos, voy a empezar a procesar de una manera diferente este macronutriente, yeah. Entonces sí puedo tener ese efecto de rebote, porque no estaba acostumbrado y otro punto es que aumento un poco más las calorías de mi dieta y esto va a hacer que sí, en efecto, suba de peso. Ya. Vamos a tomar la llamada de la persona que nos acaba de llamar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya, bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Vea, mi nombre es Pedro Luis Ponce, y de 64 años de edad, ¿no? Solamente el síntoma que padezco es una hipertensión moderada, pero estoy controlado con medicación, digamos, todos los días, ¿no? A diario cumpliendo eso. Ahora, lo que le escuché, doctora, de mí es que
usted hablaba de las grasas, bueno, saturadas, yo trato ya de lo máximo eliminar todo tipo de esas grasas que le afectan a uno, pero, por ejemplo, quiero saber en este caso, si, por ejemplo, la grasa del aguacate, de otras vegetales, o que tienen también frutas naturales, que tienen grasas naturales, ¿qué tipo de esas grasas pueden herir? Por ejemplo, los beneficios de la aceituna verde, esas como nosotros, o sea, podemos comerla a diario, no a diario, por favor, eso quiero que usted me indique, ¿no? Porque, es decir, a veces como que se me viene un mínimo del ácido úrico, ¿no? No es que yo sufro de eso, no. Porque inclusive el consumo en lácteos, eso sí lo dejé, la leche de soya, ¿ves? No tengo ningún otro síntoma gastrítico ni nada de esa cuestión. El trato digestivo funciona todo bien. Por favor, si en este caso practico el ciclismo de montaña, más o menos 3 veces a la semana, hago mi ejercicio moderadamente, para poder tener la presión cardiológica, ¿no? No suspender el ejercicio. Pero entre las grasas quiero saber qué grasas puedo consumir en los vegetales o frutas, ¿no? ¿Me podría indicar? Te agradecería. Ya, muchísimas gracias, Pedro. Le agradecemos muchísimo su llamada también. Bueno, cuéntanos, ¿qué le podemos recomendar a este paciente, a este televidente que nos acaba de consultar? Bueno, muchas gracias. Sí, lo que puedes consumir es aguacate, almendras, nueces. También hay una medida. Siempre le digo al paciente, ¿cuánto va a consumir? ¿Ya? Lo que entre en su puño cerrado. Ya, puede utilizar en una fruta, en una colación, la fruta, el puñado de nueces, de almendras, le viene muy bien. El aguacate, el aceite de oliva, en las ensaladas lo puede utilizar. Le recomiendo siempre consumir un aguacate que sea el más pequeño para que usted lo pueda comer todo, pero si ya es un aguacate más grandecito, sería la mitad, ¿ya? Entonces, para no estarnos excediendo. Ahora, en el caso de la hipertensión, es muy necesario pues evitar lo que son las frituras, que considero que sí lo hace el señor. Entonces, esto le ayuda mucho a controlar. En el caso de los vegetales, más el aceite de oliva, como tiene la fibra de los vegetales, le ayuda muchísimo a regular la presión arterial. Entonces, le viene muy bien. Sí puede consumir el aguacate, el aceite de oliva. Lo que no recomiendo es canola, ya, o el típico aceite, pues, que viene en funda, que es de menor calidad. Y tampoco recomiendo que consuma maní. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente llamada que tenemos el día de hoy. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Miriam. Mucho gusto, Miriam. Cuéntenos. Sí, mi pregunta es, las personas que tienen problemas de gastritis, ¿cómo sería la alimentación en este caso? Porque tengo incluso una niña de 14 años y ya me tiene ese problema. Entonces, ¿cómo la ayudo? Y parece que también ese vínculo es familiar, pero nosotros tenemos eso también, papá y mamá están así con ese problema. Okay. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la consulta, Miriam. Cuéntanos, Noemí, ¿cuál es la recomendación en este caso? Por ejemplo, ¿qué es lo que puede comer o no debe consumir la niña de 14 años con gastritis? Bueno, en el caso de la gastritis, siempre les recomiendo realizar las 5 comidas en el día, por reloj, ¿ya? Cada 3, máximo cada 4 horas, ¿ya? De los alimentos, las 3 comidas principales y las colaciones. Ese es un punto grande que ayuda a mejorar los casos de gastritis. Evitamos lo que son las carnes rojas, las frituras, el chocolate, el café, los alimentos procesados, ¿ya? En este caso, lo que le viene muy bien es el pollo, el pescado, que es una carne suave para digerir. Y en lo que son los vegetales, siempre le recomiendo al paciente, en los casos de gastritis u otras molestias digestivas, ningún vegetal crudo. Ok. ¿Ya? Todo cocinadito entonces. Así es, al vapor para que mantenga sus propiedades nutricionales, ya, tanto en almuerzo y en cena los vegetales, y que no consuma las frutas con la piel, que se la retire, porque esa fibra le va a causar más molestias digestivas, y una fruta que totalmente se excluye es el melón. Ah, ok, entonces, por favor, tome nota, melón para nada. Y una duda que se me acaba de venir ahorita, ¿ella, por ejemplo, podría o no podría hacer la dieta cetogénica de paciente con gastritis de 14 años? No se la recomiendo porque veo que este tipo de dieta
te recomienda hasta 3 comidas en el día. Entonces va a agravar esos casos de gastritis. Perfecto, Noemí, mil gracias. Vamos con la siguiente llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Marisol, soy de la provincia de Los Ríos. Ay, qué chévere, Marisol. Un abrazote, besote para Los Ríos. Cuéntenos, ¿cuál es su duda? Tengo, verá, mi mami tiene pancreatitis crónica, tiene azúcar, es diabética, y le han mandado un poco de remedios y todo, pero mi mami se eximen a comer cosas que uno le dice no coma esto, no coma lo otro. Entonces yo quería saber si ella es factible que coma, como estaba hablando, de aguacate, de nueces, de que no coma ciertas cosas. Bueno, eso quería yo saber, qué se le puede dar a ella ahorita que ella está con el páncreas, o sea, pancreatitis crónica. Me dijo la doctora que le hicieron una endoscopía, entonces eso me dijeron la doctora, que ella tiene que cuidarse y que tenía hongos en el estómago. Entonces yo quería saber qué nomás se le puede dar a ella, porque ella es un dolor que le coge el estómago y se tuerce y se tuerce. Está con medicamento, pero igual. Esa es mi pregunta, muy amable. Le agradezco muchísimo, Marisol, por exponernos el caso de su mami. ¿Qué le podríamos recomendar en este caso a la televidente? Bueno, en realidad primero deberíamos saber el estado de ese organismo. En estos casos de pancreatitis, pues obviamente cero frituras, cero grasas. Podríamos utilizar, sí, grasa saludable, el aceite de oliva, pero por ejemplo aquí debemos de tomar los vegetales, pero que sean cocinados para que los pueda digerir. No se recomienda, por ejemplo, exceso en la grasa. Yeah. Imagínate, un caso de esto es imposible realizar este tipo de dieta cetogénica. Imposible. Imposible, claro. Ahora, en este caso, pues, se restringe mucho lo que son las grasas por el motivo que hacen que trabaje más vesículas, páncreas, esas glándulas anexas al hígado. Entonces, tranquilamente podríamos utilizar su porción de proteína, tipo pollo, pescado, lo más sana posible, evitar los condimentos, su porción del carbohidrato, que sea el arroz, ya con medidas, obviamente, ¿no? Y un poco de ensalada. En el caso del aceite de oliva es el que más podríamos utilizar, pero los otros evitaríamos, ¿no? Aquí también aplica en desayuno, entre comidas, utilizar aguas aromáticas para calmar esos cólicos. Esos cólicos más que nada. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente y al regreso vamos a entrar al cuarto bloque donde nos pueden hacer sus últimas llamadas y dudas que tengan para continuar conversando de este interesante tema, la dieta cetogénica.
¿Sabías qué? Debes tener en cuenta de que la dieta keto no es para ti si no estás preparado para dejar de comer pan, cereales o grandes cantidades de frutas y verduras o azúcar durante un largo periodo de tiempo. Aunque algunas de sus recetas son de lo más apetitoso, como un plato de atún con queso, aguacate y salsa de tomate, no es nada fácil restringir los carbohidratos de tu dieta todos los días y es más complicado de lo que puede parecer. Así como lo dice el video, realmente qué complicado que es adaptarnos a un tipo de alimentación cuando hay restricciones. Estamos en el cuarto bloque hoy día en su programa Vida Mejor, conversando sobre dieta cetogénica. Y tenemos una llamada en este momento. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¿Puedo hablar un momentito con la doctora? Por supuesto. ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos. María, le llamo de Cuenca. Ay, qué gusto. Un gran saludo y abrazo para Cuenca. Cuéntenos, ¿cuál es su duda? Doctora, quisiera que me indique la dieta. Una nietita mía tiene la migraña, entonces, ¿qué dieta sería? Y otra cosita más, yo tengo la fibromialgia, ¿qué podría comer? Quiero que me indique, muchas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo en televisión es corto. Brevemente le podría decir que en el caso pues de lo que es migraña, ahí sí tenemos que apartar grasas, chocolate, café, té, porque estos contienen sustancias que van a estimular esos dolores de cabeza. En el otro caso, pues de la fibromialgia, siempre se utiliza la parte proteica equiparada, carnes blancas, evite lo que es carnes rojas, exceso de frituras, ¿no? Es más, apártelas totalmente, vegetales. Miren, todo va a llevar al mismo fin, comer sano, ¿ya? Es un estilo de vida saludable que debemos de empezar a manejar. En estos casos, pues se recomienda más el consumo de vegetales, el consumo de frutas, carnes blancas, evitar los cereales que sean procesados y obviamente pues eliminar el azúcar, que eso es un punto muy favorable que tiene esta dieta keto. Yo estoy en ese aspecto de acuerdo, ¿no? Pero no la forma como se lleva la dieta. Pero como les decía, eliminar el azúcar totalmente y les va a venir mucho mejor para su organismo llevar una dieta más sana. Algo que me olvidé en la primera llamada, Susi, me preguntaba acerca de las aceitunas, el señor con su hipertensión. No se las recomiendo. ¿Por qué? Porque es un producto que está procesado, es alto en sodio. Entonces, usted se está cuidando por un lado y al consumir este tipo de producto va a crear un efecto perjudicial. Exacto. Bueno, la verdad, la llamada queda respondida, pero de todas formas, al por final vamos a dar los datos de la licenciada Noemí Díaz para que usted pueda contactar y le pueda plantear nuevamente sus dudas, tanto la suya como la de su nieta. Hay dos cosas que trajiste aquí adicionales, Noemí, que quería que las veamos ahorita que vamos a empezar a concluir. Nos has traído también un bloque de grasa, está pesadito, y un bloque de músculo que está más pesado todavía. Sí, mira, por ejemplo, ahí está cómo en nuestro cuerpo está el músculo y está la grasa. La grasa ocupa más espacio. Así veo, es mucho más grande que el músculo. Así es. Entonces, nosotros deberíamos de tener más músculo y un poco menos de grasa. En lo que es la evaluación, normalmente las mujeres deberíamos de tener entre un 25 un 27% de grasa, los hombres un 14% de grasa. Bueno, aquí como ves, el uno es mucho más ancho, ocupa gran cantidad. ¿Te acuerdas el mito de siempre que los huesos anchos, eso es totalmente no existe? Falso. Ajá. Entonces aquí vemos cómo se ve la grasa y el músculo en nuestro cuerpo. Entonces, con una dieta sana, actividad física, vamos a lograr disminuir la cantidad de grasa en nuestro cuerpo y vamos a aumentar la masa muscular, que eso va a ayudar a que los huesos también se mantengan más sanos. ¿Por qué? Porque de pronto vengo y me caigo, si yo tengo suficiente masa muscular, mi hueso resiste, tiene como que algo que amortigua ese golpe. Una protección adicional. Exacto, que en este caso la dieta keto también a largo plazo va a traer consecuencias en la salud de los huesos, que esas son las cosas que no se dice por el mal uso de la dieta. Y normalmente algo que está muy ligado a la dieta cetogénica suele ser el ayuno intermitente, que ese es otro tema para el que te tengo que tener aquí nuevamente de invitada, porque aparte de que está de moda y la moda no siempre acomoda, como decíamos hace un momento, tiene también sus consecuencias y sus limitantes. Entonces, Noemí, yo quería que hoy día empecemos, así como nos has dado la explicación tan profunda sobre todo los mitos y verdades, preguntas y respuestas del público
y de las redes sobre la dieta cetogénica, ¿cuál sería la conclusión o la recomendación final para los televidentes que nos están viendo el día de hoy? Bueno, partamos del hecho que la salud no tiene precio. Entonces, podemos asesorarnos por las redes sociales. Sí, hay información muy buena, pero también hay información que lamentablemente no es buena. Siempre acudan a un profesional titulado, avalado por la CNESIT. Yeah. Y en estos casos, pues, nosotros vamos a enseñarles un estilo de vida saludable. No se trata de comer por comer, se trata de comer para darle al cuerpo lo que necesita. Eso va a contribuir a que tengamos una mejor energía durante el día. No es lo mismo el agotamiento del trabajo diario versus la forma en que te agotas cuando haces la actividad física. Se debe de equiparar esos problemas de cansancio. Cuando tenemos la actividad física, mejora. También tienen que dormir lo suficiente, según la edad que tenga la persona, pues, ¿no? Eso contribuye a mejorar la salud. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los pacientes en las dietas, yo le pregunto, cuando voy a elaborar la ficha, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿Por qué? Porque tengo que ver en qué momento desayuna, que ese desayuno no supere los 40 minutos o una hora de lo que se ha despertado. ¿Por qué? Porque ahí viene el problema que ponen en apuros al hígado, ¿ya? Para que saque la reserva de glucosa para generar energía y va a traer consecuencias. Entonces, deben de comer las 5 comidas en el día. De pronto podríamos fraccionar hasta 6. Yeah. Como les decía, depende de a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, ¿no? Hacer la actividad física, consuman vegetales. No le tengan miedo a los carbohidratos. Los carbohidratos no son malos. No hay alimento malo. Lo malo es el exceso. Entonces, hay que aprender a limitarlos. Podemos guiarnos con las porciones adecuadas. Como por ejemplo, hay unos gráficos que la cantidad de proteína debe ser del tamaño de la palma de la mano. Ajá. Las frutas por unidades. Los vegetales, lo que entre en las manos, ¿ya? Los carbohidratos, una forma para que la persona se guíe, puede coger el plato de la taza del café, ahí puede poner su porción de arroz. Ese es el límite, tampoco que sea más de la cuenta. La taza más, ¿no?, grande de la casa voy a traer. Entonces coges o con la taza mides o el plato, te sirves tu porción y ya tienes. La idea es equiparar. Como les dije, no hay alimento malo, lo malo es el exceso de todo alimento. Lo que hablábamos, el exceso de las frutas va a traer una consecuencia. El exceso de carbohidratos y de proteínas también. Muchísimas gracias y perfecto, Noemí, por todas tus explicaciones tan detalladas. Sobre todo, las personas que nos vieron el día de hoy se quedaron con dudas. Ya saben que nos pueden contactar tanto por redes sociales como por llamadas. Siempre estamos con todo el gusto y con todo el agrado del mundo de poder responder sus dudas, aprender con ustedes también y estar siempre, siempre a la vanguardia con temas relacionados a nutrición y salud. Pueden contactar a mi querida licenciada Noemí Díaz Meneses por sus redes. ¿Cuáles son? Y todos me lo estamos poniendo en pantalla, pero ¿cuáles son tus lugares de encuentro? ¿Dónde puedo encontrar? Bueno, en Instagram, en Facebook me pueden seguir como Tu Nutricionista Diet. Ahí les puedo ir despejando dudas. Más que todo, aquellos que llamaron son de provincias, que no están aquí. Con gusto les puedo ir asesorando, dando tips para que mejoren su alimentación. Y bueno, quienes deseen asistir a la consulta nutricional, estoy en la calle Luis Bernaza, número 603, entre Carchi y Tunguragua. También me pueden contactar al número 0999-600-981, ya sea vía telefónica o vía WhatsApp. Tus correos, por si acaso, Noemí, alguien que quiera mandarte un correito justo en este momento que te está viendo. Claro que sí, nutricionista.noemidiasm@gmail.com. Muchísimas gracias. Bueno, este ha sido el tema del día de hoy. Nosotros sabemos que se quedaron con ganas y con muchas preguntas por hacer. Les voy a dar también mis datos por si acaso quieran consultarnos sobre ese tema o quisieran proponernos un tema nuevo para los siguientes programas que vamos a tener. Yo soy la licenciada Susy Corral de Carlo. Me pueden encontrar en Instagram como @nutricionistasusycorral. Mis redes están en Facebook, Twitter también, y mis números celular y número de domicilio también. Recuerden, esto fue Viva Mejor, su médico en casa, y el tema de la dieta cetogénica. Les mandamos un gran abrazo, un gran beso. Esperamos verlos hoy día en el reprise también, 7 de la noche en su canal también. Besotes y abrazos para todos.
reprise el programa a las 7 de la noche aquí en Canal 42, Universidad Católica Santiago Guayaquil. El tema de hoy está totalmente imperdible, la dieta cetogénica y sus aplicaciones, mitos, verdades y preguntas. No se olviden de ver su programa Viva Mejor Su Médico en Casa aquí en Canal 42 de La Católica a las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana y su reprise 7 de la noche todos los días aquí Viva Mejor Su Médico en Casa.